Es la harina que puse a secar el plátano guayado para hacer la harina. Aquí está sin batir, que lo voy a hacer en el triturador pequeño. Y esta es la que he batido. Miren cómo queda, completamente como la harina de todo uso. Con esta que está tan triturada, se podría hacer galletitas, se podría hacer bizcocho. Y esta la voy a poner ahora en el triturador y la voy a limpiar para que vean el proceso. Pueden ver, me queda completamente triturada. Es el plátano guayado seco. Lo puse a secar unos cuantos días. Y ya voy a hacer posiblemente un bizcocho o galleta.